Bienvenidos a Viñetas. Hoy hablaré sobre continuaciones de personajes clásicos del cómic franco-belga, con tres novedades más o menos recientes. El mercado franco-belga, aunque parezca la bomba, tiene una sobreproducción tremenda y esto está haciendo que en los últimos años haya series que quedan interrumpidas de mala manera, la gente desconfía de una serie que empieza porque no saben si realmente va a acabar. Esto está dando problemas. ¿Qué es lo que no da problemas? Lo clásico. Entonces, las editoriales están incitando cada vez más el recuperar personajes clásicos de la bande dessinée. Entonces, en los últimos tiempos ha habido nuevas aventuras de Barbarroja, de Michel Vaillant y toda una serie de versiones más o menos libres de los personajes clásicos del cómic franco-belga. Hoy os quería hablar de tres series, tres cómics, que se han publicado en los últimos tiempos y que están bastante, bastante bien y que lo enfocan de maneras bastante diferentes. El primero de todos sería este, Bruno Brasil. Bruno Brasil fue una serie creada por Greg al guión y dibujos de William Banks. Era una historia de una especie de agente secreto al que muy pronto se le sumó un grupo, el Comando Caimán, que seguía un poco las pautas de la serie Misión Imposible. Cada uno tenía su habilidad especial y van resolviendo misiones. En un momento dado empezó a haber alguna baja y la serie acabó un poco de manera bastante trágica, ¿no? Porque la gran mayoría del grupo quedaba mutilado o muerto. La serie tenía que seguir, pero Greg se fue a Estados Unidos a montar Dargo en Estados Unidos. La serie quedó allí colgada, hago con unas cuantas páginas del siguiente álbum. Al final Vance se hartó y se fue a hacer 13. Greg después lamentó no haber sido la serie, pero bueno, allí quedó. En España, Bruno Brasil se publicó algo por Jaime's Libros y bastante cosa por Bruguera en diferentes publicaciones de Bruguera, ¿no? Seriadas o especiales, cosas de ese estilo. Aquí en España después también se publicaron tres integrales ideadas por Ponenmon que recogían todo el material de la serie, que está bastante, bastante bien. Y ahora, 40 años después del final de la serie, dos nuevos autores se encargan de la serie. ¿Y qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es continuar exactamente donde lo dejaron. Después de la masacre del último episodio, aquí vemos las consecuencias. Estamos viendo cómo algunos están traumatizados, cómo algunos sobrellevan el desastre que ha sido esa misión, las secuelas, todo esto. Entonces, psicológicas, físicas, etcétera, etcétera. Bolé, el guionista, y Aymont, el dibujante, nos cuentan en esta saga, que aún no ha acabado de dos álbumes de momento, pero continuará aún, una historia que recupera personajes secundarios de la serie original, con giros sorpresa, muertes, resurrecciones y elementos fantásticos inesperados. La verdad es que es un thriller muy divertido, se lee en un plis plas, se devora, es francamente adictivo. Y yo me divertí una barbaridad con este cómic. Entonces, bueno, este es una opción de recuperar un personaje. Cogerlo y seguir donde estaba. Después está la opción más artística, que es lo que se ha venido a llamar una aventura D. Es decir, coger un personaje clásico. Esto empezó con Spirou, o incluso si queréis con Blake y Mortimer, porque tienen ahí varios equipos pululando y ha pasado ya un montón de gente. Y les das el personaje y que hagan un poco lo que quieran, ¿no? Un poco, porque claro, siempre hay límites con lo que puedes hacer con los personajes estos, ¿no? Pero bueno, pueden hacer bastantes. Tienen bastante manga ancha, moverlos en periodos históricos, como hacen en Spirou, ponerlo en la Bélgica invadida por los nazis, etcétera, etcétera. Y salen cosas bastante interesantes, y esto lo hemos visto en la parte de Spirou, lo hemos visto en Valerian, os comenté también que había habido uno de Tiffy Tondu. En fin, hay para elegir. De todos estos personajes que están teniendo su versión, una aventura,
Uno de ellos ha sido Lucky Luke. Aparecieron dos álbumes hace unos años y ahora acaba de aparecer el tercero. Wanted Lucky Luke. Este álbum de Massive Bonhomme es una gozada. En el anterior, Bonhomme se había dedicado a explicarnos cómo Lucky Luke había dejado de fumar en una historia que no era el ámbito habitual del personaje. Tenía un tono más serio, un poco Blueberry, si queréis, en algún momento, ¿no? Y aquí sigue un poco la misma pauta y lo que hace es plantear una situación y estudiar la relación de Lucky Luke con las mujeres. Y lo hace de una forma muy inteligente, empezando por la primera viñeta. La primera viñeta es, no es ningún spoiler porque la primera viñeta es la típica viñeta final de los álbumes de Lucky Luke. Se entiende perfectamente cuando llegamos al final del álbum que nos hace otro tipo de final. Y es delicioso. La única pega que yo le veo a este álbum tal vez sería el color, que el color es un poco monótono, un poco sojito. Mucho rojo, mucho amarillo, mucho azul y es un poco cansino a veces. Pero bueno, la verdad es que la historia es un disfrute absoluto. Y además los fans de la serie se lo van a pasar en grande con la cantidad de guiños que hay a álbumes clásicos de la serie, a recuperar personajes, a, bueno, todo esto, ¿no? En fin, muy, muy recomendable. Supongo que aquí se acabará publicando por Kraken dentro de relativamente poco. Hemos visto continuar el personaje, hemos visto una aventura D con libertad bastante más amplia y después está la tercera posibilidad, que es una serie con bastante libertad y que hagáis un poco tu versión. Esto es lo que ha pasado con esta colección. Ricochet, las nuevas aventuras de Ricochet, de Sidru a los guiones y dibujos de Valiant. Sidru es un guionista más que conocido aquí en España, sobre todo por los álbumes que ha hecho con autores españoles. Y Valiant es un dibujante francés, aunque tenga este apellido holandés, no es belga, es francés. Bueno, ¿qué pasó? Que a Sidru y Valiant les pidieron hacer un álbum en plan una aventura de Ricochet. Y el primer álbum gustó tanto a la editorial que dijeron, no, esto que sigan, que hagan más álbumes. Y ahora mismo hay cuatro álbumes publicados, el mes que viene aparece ya el quinto. Lo que les diferencia es que si la serie original era una serie bastante blanca, con buenos muy buenos, malos muy malos, con un punto de intriga de que siempre no sabías quién era el villano, que tenía este aire un poco clásico de Agatha Christie, Eleni Queen, Arthur Conan Doyle, ese tipo de cosas. El primer álbum no. El primer álbum era otro rollo totalmente diferente. Era género policíaco, sí, pero era otra cosa. Esto era ya Jim Thompson, no tenía nada que ver. Porque la historia nos la cuentan desde el punto de vista del villano. Es el villano que nos cuenta la historia. Lo sabemos perfectamente quién es el malo. Y no hay personaje que no quede tocado por lo que sucede en ese álbum. Ricochet, el comisario Bourdon, Nadine, la amiga de Ricochet y sobrina de Bourdon, el gato de Ricochet. Es decir, salen trapos sucios de muchos de ellos, quedas muy descolocado con según qué cosas. El mundo ya no es blanco y negro, es gris y a veces es bastante incómodo, es bastante desasosegante. Es un álbum, francamente, que impacta, impacta y yo lo disfruté muchísimo. Los siguientes ya han ido a un tono más clásico, el segundo y el tercero, con unas premisas ya más de intriga de averiguar, pero no han dejado de tener una carga de profundidad. El segundo cuenta la historia de una mujer que se encuentra con gente que en teoría no tiene nada que ver, a los que besa y tras besarlos mueren fulminados allí mismo, en los jardines de Luxemburgo, un conocido parque de París. La historia, en el fondo, lo que hay es una denuncia muy bestia a acciones del gobierno francés anterior a esos años. Hay una carga política importante y lo que hace también es criticar la actitud de los periodistas, no tanto de esos años como en general y sobre todo con un ojo muy puesto a los periodistas actuales, ¿no? El tercero trata, tiene una premisa bastante ingeniosa.
alguien está poniendo unos libros de unas guías de una editorial real, Marabú, que explican cómo cometer un asesinato sin que te pillen. Y hay gente que se lo ha comprado, lo ha llevado a la práctica y esto está haciendo un boom de asesinatos que no saben cómo parar. Y se trata de averiguar quién ha montado todo esto. Y este libro, el tercero, lo que hace es criticar actitudes de abusos editoriales. E incluso se permite criticar de forma muy directa a algún personaje real bien conocido del cómic francés o belga. Entonces, hay tema allí también. Y el cuarto, ya es una locura, porque nos cuenta algo que nadie se había imaginado, y es la mili de Ricochet. Ricochet se había escapado de hacer la mili por circunstancias personales varias, pero al final le toca hacer la mili. Y es un poco el pobre como Jessica Fletcher o los personajes de Agatha Christie. Allí donde va, matan a alguien. Pues allí, en el cuartel donde está, hay un asesinato y él empieza a investigar qué es lo que ha pasado. Y evidentemente, Sidru aprovecha para tirar cargas de profundidad contra comportamientos del ejército francés, etcétera, etcétera. Una cosa que ha hecho Sidru bastante inteligentemente es no seguir la serie y actualizarla, sino que él ha mantenido una estética de los años 60, del año 68, del año 69, en principio con los sucesos más o menos relacionados de los primeros 9, 10 álbumes. Ahí es donde él ha dicho, aquí yo me pongo en este hueco y ahí me quedo. Y esto, claro, le da juego de poder meter referencias musicales de la época, cinematográficas, modas, temas políticos del momento. Y funciona bastante, bastante bien. Sobre todo porque además él poco a poco está creando sus subtramas. Cosas que pasan en el segundo álbum tienen repercusiones en el cuarto, por ejemplo. Y que tiene una, ya os digo, una intención crítica tremenda, ¿no? O sea, el quinto, ya por lo que la premisa que se ha anunciado, va sobre el tema del racismo en Francia, entonces, en los años 60. Entonces, bueno, puede también tener bastante, bastante mala baba. El trabajo de Van Liemt, por otra parte, sorprende porque, acostumbrado al dibujo un poco relamido, tan acabadito de Tibet, ver el trabajo de Van Liemt sorprende porque él es un dibujante un poco más con una línea más suelta, con una pincelada más, con más brío. Y al principio te descoloca un poco, pero después cuando entras es muy adictivo, funciona muy bien este dibujante. Y la verdad es que yo es una serie que espero que esté mucho, mucho tiempo porque me lo estoy pasando en grande. Bueno, ya os digo, con las tres series que os he mostrado hoy me lo he pasado en grande y las recomiendo, vamos, encarecidamente. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud!